Ahí. Hostia, ese es para el mono. Nos persignamos. Hoy no hay cerveza, ¿eh? Oh, bueno, cerveza. Hoy no hay cerveza. No hay la exageración de ayer, no. Hostia. No. Yo tampoco, que mi mujer se tiene que ir. Para un día que me dice que tiene que irse, no le voy a fallar. ¿Caro o qué? Son peores para los que para soltar. Claro, ya son sujetones. Hay que llevarlos flojos. Pero a mí estos son feos, esto será lo que sea, pero a mí estos me están dando un papel muy bueno. Y es lo que tengo y es lo que hay. Porque. Sí, si yo llevaba antes. Si tengo huelgo. Me voy a quitar todas estas piedrecitas. La que sea muy gorda, me traigo roto martillo de batería y la parto. A vender. Vamos, que el sendero indio, mira. Verde plátano. Hostia, qué chula esta salida. A ver si graba. Sí, por allí va uno, creo. Sí, el chuno iba para acá. Yo no sé para dónde, ¿eh? ¡Nico! Sí, pero yo creo que es para acá. Ole, vamos, aquí estamos. Creo, vamos. ¿Quieres pasar? No. Es que ya cuando no tengo fuerza, ya me pasa lo que me pasa. Joder, qué chulo.
así. No, no. Como si te quieras meter la punta por el culo, anda así. Meterle peso atrás. Me dijeron a mí, porque si no, te echas con otro resto. ¿Para qué? Porque si tú te echas para adelante, la rueda atrás va más suelta y puede avanzar. Si tú echas todo el peso atrás, te cuesta bicicleta. Claro. Nos cuesta a nosotros porque estamos echando 20 kilómetros y todo. Llevamos la fuerza de abajo arriba y la otra, claro, vez en medio. Me siento en la punta. En la puntita, sí. Yo no llevo motor. No, me cago en 10 que no. Estoy muerto.
Termina la pedalada, ¿no? Eso, ¿verdad? Eso me ha dicho el David. Tiene con el culo aquí, la, el culo con cuchilla, lo pone aquí. Entonces tira el peso así. Y así cae, para perpendicular peso, al eje. Y donde se levanta la rueda para arriba. Son cosas que, pequeños detalles, sí, hay que aprenderlo. Que, pierna, que todo eso te hace mejorar. Claro. Pequeños detalles. Pero si lo bajas un centímetro, sí. No te pasa nada, ¿eh? Sí, lo voy a hacer, sí. Un centímetro por ahí.